¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en este lugar, a la entrada prácticamente de la comunidad de Ojo de Bucio, Ojo de Agua de Bucio, del municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Lugar donde criminales en fechas pasadas, recientes, incendiaron, quemaron varios vehículos, algunos vehículos, cuando menos dos vehículos en este lugar uno y aquí a unos metros otro. Lugar, la comunidad donde los criminales, estos criminales que operan en esta región, por un lado los Correa y al mismo tiempo la familia michoacana, y que bueno, se pelean el control por esta plaza con el cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal que también tiene presencia en esta región del oriente del estado de Michoacán. Aquí, que lamentablemente, los criminales extorsionan, las prácticas de siempre en todos lugares en donde hay actividad económica. Extorsionan a los habitantes, a los comerciantes, pidiéndoles una cuota de acuerdo a la actividad que se dediquen, y por supuesto, asimismo les exigen, los corren o demás, según el tema. Pero bueno, los criminales luego hacen de las suyas, como siempre, sembrando el terror y miedo en los diferentes lugares, como es en esta comunidad de Ojo de Agua de Bucio. Municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Acompáñeme a hacer un recorrido aquí en este pueblo, en esta comunidad, donde los habitantes exigen seguridad y justicia. Y por supuesto, que dicen, están abandonados por el propio gobierno del estado de Michoacán. Este lugar, aquí en la misma comunidad, en pleno centro de la comunidad de Ojo de Agua de Bucio, en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán, donde un grupo criminal llegó hasta este lugar, esta propiedad, casa de doña Judith, una señora que se ganaba la vida vendiendo tortas, que lamentablemente estos criminales, estos delincuentes llegaron hasta este lugar y le quemaron su casa, le quemaron su propiedad. La casa donde ella habita, donde ella vive, donde vende o vendía tortas para ganarse la vida. Lamentablemente, así las prácticas de los grupos criminales en todos los rincones del estado de Michoacán y del país. Pero hablando en particular en el estado de Michoacán, estas son las huellas de lo que los criminales hacen. Lo que los criminales, pues, en un determinado momento hacen por controlar, por sembrar el miedo, por sembrar el terror, y ellos en un determinado momento lleven a cabo las extorsiones en todos los sentidos y en todos los aspectos. Porque hay lugares, hay familias que son, valga, que hemos tenido como testimonio, a los que les piden cuota, a los que les cobran una cuota y que lamentablemente luego no tienen la familia para pagarle lo que piden, lo que exigen, y las consecuencias en muchas de las ocasiones son estas. Triste y lamentable, pero es una realidad que se vive en los diferentes rincones del estado de Michoacán y del país, pero más en aquellos lugares donde la corrupción es vigente, donde la corrupción ocupa los primeros lugares, como es el caso de Michoacán. Si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad. Lamentablemente, las consecuencias las paga el pueblo, las consecuencias las pagan los habitantes, habitantes que exigen seguridad y justicia, habitantes que están cansados de las extorsiones, de los secuestros, de las violaciones de mujeres, asesinatos constantemente, y pues bueno,
así las cosas. En este mismo lugar, aquí a unos pasos, a unos cuantos metros, quemaron también unos vehículos en este lugar. Y en la salida de esta comunidad, quemaron otro. En total, esas fechas, en ese día, quemaron cuando menos, de acuerdo a información extraoficial, entre 6 a 7 vehículos. Así las cosas en este rincón del estado de Michoacán y en esta comunidad de Ojo de Agua de Bucio, municipio de Sinapecuaro.